El abogado Wilfredo Chávez, conferencia de prensa, el actuar del gobierno dictador Luis Arce, al planificar un escenario despliegue de grupos policiales y fuerzas militares a los puntos de bloqueo del país de Bolivia. En vez de un escenario de diálogo, no pueden atacar y golpear a su pueblo, señaló en esta línea, acusó al órgano ejecutivo de preparar ambulancias y personal médico ante un escenario de violencia y sangre en los puntos de bloqueo. Alerta pueblo bolivianos. El presidente del Consejo Municipal de Sucre, Rodolfo Aviles, exige al fiscal general del Estado la investigación inmediata para dar con los autores intelectuales y materiales del intento de magnicidio contra el expresidente Evo Morales. Denunciamos que el gobierno dictador Luis Arce planifica desplazar este miércoles un gran contingente policial, militar y grupos irregulares a los puntos de bloqueo, para reprimir y detener al pueblo movilizado, busca sangre y levantar los bloqueos a la fuerza. Por lo que llamo al defensor del pueblo a pronunciarse y acompañar a los movilizados. Existan ya listas las ambulancias y el personal médico para prever lo que podría resultar de un enfrentamiento en los puntos de bloqueo. Realmente nos preocupa y denunciamos esta situación a nivel nacional y a nivel internacional. El gobierno no ha tomado una medida de diálogo con el Estado Mayor del Pueblo, que ha sostenido y ha dado esta medida de presión en defensa de los intereses económicos del pueblo boliviano. No ha dado una sola respuesta. La Paz en este momento sufre de grandes colas de gasolina cuando La Paz está expedita en sus vías. ¿Cuál es el motivo para que la gente se dé cuenta? ¿Por qué hay fila por las gasolinas y el diésel? Porque el gobierno no ha pagado. Nos meten propaganda en todos los medios que supuestamente es por el bloqueo de La Paz, que no está bloqueada. ¿Por qué no tiene gasolina? ¿Por qué no tiene diésel? Porque el gobierno no ha pagado. Y nos meten un discurso en contra del bloqueo, que lo que busca es justamente que nunca más vuelvan a ver estas colas, que un gobierno serio, un gobierno responsable, tome ese caudo con relación a esta temática de los combustibles. Estamos preocupados y hacemos un llamado de reflexión al gobierno. ¿Por qué no convocan al diálogo? Pero al diálogo en los términos que se ha pedido por la movilización. No ha habido una convocatoria. Lo que ha habido son mensajes de odio, de ira, de parte de las autoridades de gobierno, igual que cuando hemos llegado con la marcha para salvar Bolivia, con amenazas de parte del presidente en dos apariciones públicas, las que hemos visto, donde ha demostrado mucho nerviosismo. Hemos visto ayer autoridades de gobierno contradiciéndose con relación al atentado de asesinato que ha sufrido el presidente Evo Morales antes de ayer, la OKN. Hemos visto con preocupación la forma en la que se refieren los voceros del gobierno inundando medios de comunicación, y esperemos realmente que el gobierno considere que estamos primero en una democracia, donde se debe escuchar, y no se nos ha escuchado. Los hermanos que están pendientes conmigo, la Dirección Nacional del MAS y PSP, y sobre todo el Estado Mayor del Pueblo, han tomado una decisión histórica para revertir el sufrimiento económico del pueblo boliviano en primer lugar. Y por eso está la movilización. No ha habido un mensaje del presidente o de su gabinete o del gabinete económico para decirnos y explicarnos la gasolina, la falta de dólares, la falta de activación económica, el sufrimiento de importadores cuando tienen que traer productos al país, en fin, nada de nada. Por eso ellos ahora se aprestan a asaltar poco más los puntos de bloqueo con el apoyo militar. Pedimos a las fuerzas democráticas que están todavía en las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana que deben pensar muy bien que no pueden atacar y golpear a su pueblo, que esta movilización es también para ellos, es legítima para ellos, para todo el pueblo boliviano. Pedimos que no se preparen ambulancias. ¿Qué van a llevar las ambulancias? Van a llevar gente lastimada. No queremos pensar que el gobierno esté preparando un escenario de terror en estos días, en las siguientes horas. Llamamos al pueblo boliviano justamente a esta reflexión, denunciamos a nivel nacional e internacional y pedimos muy francamente que se tome la decisión del diálogo, pero un diálogo que tiene que estar en los términos que en su momento hemos planteado hoy, que no son términos inatendidos, que son términos que se podían haber
organizado desde el 3 de septiembre que, o 4 de septiembre, que nuestra Dirección Nacional ha hecho llegar la carta a la Casa del Pueblo. Han pasado casi 2 meses de inatención para llegar a una medida extrema con la que estamos sosteniendo. Lo que pedimos simplemente es que no se llegue a un escenario de enfrentamiento que puede costarle sangre al país. No queremos eso, no quisiéramos jamás eso. Y el gobierno, con la actitud de preparar fuerzas militares y preparar hospitales y ambulancias, parece que es lo que quiere. Nosotros no queremos eso de ninguna manera y pedimos un pronunciamiento público del gobierno con relación a la denuncia que estamos haciendo en este momento. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? ¿Está bien? Días de gobierno ya un daño económico inseparable. ¿Depende de eso de los impuestos sociales o de quién depende de la paridad? Depende del Estado Mayor del Pueblo, que ha tomado la decisión de esta medida extrema, que es el bloqueo de caminos, y dependerá de la voluntad de diálogo que tenga el gobierno. Pero por eso no hemos escuchado nada de diálogo. Lo que vemos es propaganda intensa en la prensa, cuánto estará costando, cuánto costarán el transporte, los helicópteros, en fin, que esos gastos millonarios. ¿Cómo se estarán administrando? Algún momento el pueblo va a saber cuánto ha costado esto al país. Y veremos también cuál ha sido el destino que finalmente nos ha conducido estos años de desgobierno de Luis Arce y la catástrofe económica que tenemos, y puede ser que es el peor legado que deje a la democracia de Bolivia en estos 40 años de democracia. El gobierno nos convoca que algo podría servir, en este caso, un daño sobre la diligencia. Hay que ver qué tipo de convocatoria se hace. Una convocatoria con golpes, como está notoriamente está atendiéndose, va a analizar sobre el Estado Mayor, veremos, no ha habido ninguna comunicación que yo sepa. El gobierno, ¿será que busca sangre al buscar desplegar justamente estos grupos militares, policías o los puntos de bloqueo? Mire, cuando la experiencia dice que cuando sacan las Fuerzas Armadas, Hay hechos lamentables. Nosotros no queremos pensar que el gobierno tiene ese escenario fijado en contra de los movilizados. Voy a agotar el diálogo antes de hacer eso. Y exhortamos justamente a eso, ¿no? Alertamos a la población esta situación que estaría produciéndose ya por un gabinete de último momento que ha habido y que habría determinado esa intervención militar y prepararse al sector salud y otros más para una situación de una contingencia de ese tipo. Eso ya es preparar un escenario terrible. ¿Se llamará también al defensor del pueblo, a sus delegados, para que acudan también a los puntos de bloqueo? De esa manera, tal vez, también de garantizar un poco la seguridad del pueblo movilizado, ¿verdad? Se ha pedido en su momento al defensor del pueblo, se ha pedido que se articulen los grupos paramilitares, nada de eso ha funcionado. Cuando nos hemos ido pacíficamente a la marcha para salvar Bolivia, hemos tenido un muerto por agresión de ellos. Entonces, ¿dónde más grupos paramilitares articulados por el propio gobierno? En contra de lo que ha hecho el GIEI del año 2021. ¿Qué más se puede esperar del gobierno? Diálogo, bueno, siempre la esperanza va a estar viva en que haya una solución dialogada, conversada en los términos de la demanda social que está latente en todo el país. Otro tema, por favor, respecto al atentado que sufrió Evo Morales. Se ha presentado ya, se han realizado algunas acciones en torno a esta situación y ya se ha divulgado, ¿no?, el video completo con el que de esta manera los medios de comunicación intentaban regresar y dar la credibilidad. Sí, se ha difundido el video completo y ahora ya no debería haber ninguna especulación, como estaba ocurriendo en este programa. En un momento estaba en un programa y ponían un supuesto doble discurso. El video es claro, se pueden ver todo lo que ha ocurrido y creo que no había duda en cuanto a que han habido disparos a leves en contra de él. Vehículo de movimiento del presidente Evo. Entonces, duda ya no puede haber respecto al atentado que ha sufrido. Las dudas quedan al lado del gobierno. Entonces, encapuchados haciendo operativos rutinarios, encapuchados sin uniformes haciendo operativos rutinarios, encapuchados escapándose luego, un supuesto herido cuando los vehículos del presidente Evo no muestran ningún rasgo de impacto con alguna persona, hundimientos, qué sé yo, nada. Entonces es una situación insostenible la que ha indicado nuestro gobierno, pero tiene que haber la investigación. Hemos pedido por eso que venga el GIEI, que hay una investigación especial para el caso de la tentativa de asesinato del presidente Evo por parte de organismos internacionales. Recuerden lo que decía Murillo. Murillo decía en Sencata y en Sacaba que se han disparado entre los hermanos. ¿Qué es lo que decía el GIEI? ¿Que no?
que han habido ejecuciones sumarias y asesinatos a leves por parte de las fuerzas del Estado. Ahora, con lo que ha dicho el ministro de Gobierno, tiene que hacerse una investigación internacional también imparcial. No tengo duda que va a variar. Igual que en el caso de Murillo, va a caer lo que ha indicado el ministro de Gobierno ayer, después de 30 horas de haber ocurrido el hecho. Si hubiera ocurrido, imagínense que disparen a un auto policial, en 15 minutos hubiera estado la noticia. En media hora, ustedes son periodistas como nosotros. Fiscalía General del Estado. Lo único que nosotros estamos exigiendo en este momento es que el Ministerio Público haga una investigación objetiva sobre el atentado criminal en contra de la vida de nuestro hermano Evo Morales Ayma en el trópico de Cochabamba. Y queremos ser claros, si verdaderamente existe la intención de Luis Arce de hacer una investigación como lo ha manifestado, tiene que desvincular de manera inmediata de sus cargos al ministro de Gobierno y al ministro de Defensa. ¿Esto por qué? Porque claramente él ha manifestado el mundo Novillo. Una vez llegado el presidente Lucho Arce de Rusia, tuvo una reunión con 5 ministros. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis sobre la situación de los bloqueos y la acción que está generando el hermano Evo Morales Ayma. Y aquí no hay dónde perderse. ¿Quién es el comandante general de las Fuerzas Armadas? Es el presidente Lucho Arce. ¿De quién depende directamente la Policía Nacional? Del ministro de Gobierno, del Castillo. ¿De quién depende directamente las Fuerzas Armadas? Del ministro de Defensa, del ministro Novillo. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no mueven contingentes policiales o militares sin la instrucción directa y la cadena de mando a la cabeza de Lucho Arce, ministros y los altos mandos policiales y militares. O sea, está clara la situación. ¿Y quién ha generado este operativo para atentar contra la vida de nuestro hermano Evo Morales Ayma? Es Lucho Arce, es Edmundo Novillo, es el ministro de Gobierno Castillo. Entonces, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio, conformar una comisión de fiscales, hacer una investigación objetiva de este suceso que va a marcar la historia de nuestro país, porque aquí existen dos objetivos, de acuerdo al análisis que yo hago, estimado Coria. Primero, el gobierno nacional está pretendiendo eliminar políticamente al movimiento indígena originario campesino a través de la proscripción de la sigla del movimiento del socialismo, o pretender apropiarse y hacer suya la sigla del movimiento al socialismo. Segundo elemento, está pretendiendo eliminar físicamente al representante natural del movimiento indígena originario campesino, que es el hermano Evo Morales Ayma, y eso por instrucciones del imperio. O sea, la figura está clara y el gobierno nacional en este momento está pretendiendo, o sea, desvirtuar lo sucedido en el trópico de Cochabamba. Y si tú te das cuenta, primer elemento, el gobierno nacional ha tratado de posicionar mediáticamente que esto hubiese sido un autoatentado. Segundo elemento, hoy por hoy, ¿qué manifiesta el ministro de Gobierno? Que Evo Morales Ayma hubiera transgredido un control policial. O sea, dos libretos distintos, uno durante los hechos ocurridos en el trópico de Cochabamba y otro libreto posterior a la denuncia que había hecho el hermano Evo Morales Ayma. Entonces, ¿quién miente? Miente Lucho Arce, mienten sus ministros, y es ahí donde el Ministerio Público tiene que actuar de manera objetiva, pronta, para dar realmente con los responsables. Ahora están dedicados en tergiversar, desinformar a su gobierno. Sí, efectivamente, como te digo, no es recién. Mira, yo hago una retrospectiva, querido Coria, y por eso digo, ¿quién le cree a este gobierno traidor? Absolutamente nadie. A ver si recordamos el caso del interventor, por ejemplo, del Banco Fácil. Hasta hoy se ha dado realmente con cuál ha sido la causa de la muerte del interventor. Hasta hoy se sabe sobre la situación por la cual ha entrado en quiebra el Banco Fácil, la causa de la muerte del ex interventor. Segundo, o sea, hasta ahora se ha logrado investigar y los motivos de la muerte del testigo clave sobre la denuncia que se ha hecho de corrupción, Sucre y Amparáez. No,
se ha demostrado realmente el destino de los más de 5 millones que se han encontrado en un domicilio particular de la coima que se pretendía dar a la empresa, ¿no?, algunos funcionarios del gobierno en un domicilio particular. Y hoy salen con un libreto durante esta acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas atentando contra la vida de nuestro hermano Evo, salen con un primer libreto que es un autoatentado. Hoy salen con un segundo libreto, ¿no?, indicando que el hermano Evo hubiera vulnerado un control policial y que él hubiese sido el primero en disparar. O sea, algo estúpido planteado por los ministros del gobierno traidor de Lucho Arce, y es por eso que ahí el Ministerio Público tiene la responsabilidad de hacer una investigación objetiva y dar realmente con aquellos que han generado este movimiento policial, militar, que para mí está claro, es el ministro Novillo, es el ministro de gobierno, Sonia, y es el presidente Lucho Arce. No hay donde perderse. Los sindicatos, donde hemos determinado hacer la marcha como primera medida de presión. Pensamos que ya ante los problemas del desabastecimiento de combustible, que ustedes conocen, el alza de la canasta familiar principalmente y la subida de los precios de insumos, ¿no?, repuestos para nosotros, para hacer mantenimiento de las movilidades, cuestión de llantas y demás, que bastante se han elevado, podemos decir un 70%. Entonces estamos cansados ya de no hacer nada. Nosotros, Confederación de Chuquisaca, vamos a iniciar nosotros con una primera marcha y posteriormente seguramente vamos a ver otras medidas de presión. La marcha está citada para el día de mañana a las 9 de la mañana y nos vamos a concentrar en el reloj. Lo que queremos manifestar es que invitamos a toda la población para que se sume. Pensamos también que la FEDJUVE, el Comité Cívico, tendrían que ya haberse pronunciado, pero sin embargo nosotros les invitamos a que participen el día de mañana. Como verán, nos hemos puesto de acuerdo todos los sindicatos y va a ser una marcha contundente. ¿Cuál va a ser la ruta de la marcha? Vamos a hacer por la Jaime Mendoza, la Avenida del Maestro y la Hernando Siles para posteriormente llegar aquí a la plaza. ¿Son todos los sindicatos de la Avenida Chaco? Sí, evidentemente. Ahora mismo me encuentro aquí con sindicatos San Cristóbal, está Transporte Pesado y también el sector de minibuses, que es Nacional Chuquisaca. ¿Solamente es una marcha o la posibilidad de bloquear el centro de la ciudad existe? Es una marcha que nosotros ya hemos visto, no queremos tampoco que esto se vea político. Había varias nociones allá de los sindicatos, otros querían ir directamente al bloqueo, pero sin embargo nosotros tampoco no queremos que si hacemos un bloqueo van a pensar que es político. Nosotros como institución, como es la federación, no pertenecemos a ningún partido político. Entonces nosotros estamos haciendo esta situación por parte del transporte chuquisacaño. Lamentable esta situación que pasamos también con el combustible, ya que nos han racionalizado y nos están dando ya desde la anterior semana, ustedes están viendo que hay filas ya en los surtidores y que nos están dando solamente el 50% del combustible. Entonces va a haber esa escasez y está habiendo, compañeros, y eso es lo que nosotros exigimos al gobierno y a Yacimientos, de que nos garantice el combustible, y eso es lo que se ha quedado con ellos en una fecha anterior. Justamente por eso también nosotros hemos levantado los bloqueos, para que se nos garantice el combustible hasta por lo menos fin de año. Sí, información que se tiene, tuvieron reunión con el gobierno, pero el gobierno se ha indicado que no hay diésel, no va a poder abastecerse hasta fin de año. ¿Qué acciones ustedes van a tomar como transporte? Mire, nosotros internamente eso ya lo vamos a ver, pero el gobierno anteriormente ya se ha mencionado ante este tema y que nos está garantizando el combustible hasta fin de año. Eso es lo que se ha quedado, mi estimado periodista. Sí, ante esta situación de falta de combustible, más de una semana trabajando como podemos nosotros, durmiendo los diferentes surtidores, ¿no? En ese sentido, a la cabeza de la federación hemos determinado, como primera medida es la marcha que el día de mañana lo vamos a realizar, y también pedir a todas las instituciones, a la población en general, que se sume a estas movilizaciones. Caso contrario, no vamos a poder conseguir el objetivo. El objetivo final es luchar para que de una vez se normalice el tema de la canasta familiar, que haya combustible, la subvención se garantice para que no haya alza de ninguna naturaleza.
ni en los fletes, ni en tarifas, ni absolutamente nada. Pero esta lucha la vamos a conseguir de manera conjunta con las instituciones. Esperemos que la FEDCUBE se sume a estas movilizaciones, porque son los primeros, cuando nosotros queremos hablar sobre nivelación de tarifas, son los primeros en salir en contra de un sector que realmente la estamos pasando mal. El tema de la banca no espera. A nosotros nos está ahorcando prácticamente los créditos bancarios. Un 90% de nuestros afiliados trabaja con el crédito bancario. En ese sentido, la FEDCUBE tiene que tomar conciencia que esta lucha no es sectorial, no es por nuestro sector. Esta es una lucha de la población y por eso se tiene que sumar. De una vez que el gobierno resuelva estos problemas que estamos atravesando nosotros como transportista y también la población tal vez está tranquila y no está haciendo esas movilizaciones. La señora de a pie, la señora que está siendo afectada en su bolsillo por la canasta familiar, que se sume a la cabeza de nuestra federación y todas las instituciones el día de mañana a las 9 de la mañana, vamos a salir del reloj y vamos a tener una concentración aquí en nuestra federación. En ese sentido, usted, ¿las actividades del 9 adelante? Nosotros no podemos, justamente el día de ayer hemos analizado por qué no entrar en un paro, que sería la medida acertada, pero también hemos visto, ¿no?, que nuestros afiliados, a pesar de estar trabajando al 50%, no conseguir combustible, no podemos perjudicarle un día más. Pero nos va a llevar a esa medida. Reitero, estamos en un estado de emergencia que nosotros a la cabeza de la federación vamos a hacer un análisis después de esta marcha para poder qué medidas tomar posteriormente, porque realmente el gobierno nos tiene que escuchar este pedido que es de la población, no simplemente del transporte. En ese sentido, nuevamente reitero, las instituciones que se sumen y que de una vez den solución a los problemas que nosotros estamos planteando. Tema de la canasta familiar, falta de combustible, que se solucione, que se garantice el combustible. Están tratando de introducir un combustible que es el diésel USL. Es lo que nosotros rechazamos categóricamente, todos los sindicatos prácticamente, porque esto es una estrategia de introducir un diésel a escasez del otro combustible, entonces asumir ese diésel, entonces que estaría en desmedro de nuestra economía. Lo que nosotros queremos garantizar es la economía. Saben muy bien que el transportista ha sido golpeado por la pandemia. Nosotros no podíamos trabajar. Los créditos bancarios simplemente se han reprogramado y ahora los intereses sobre intereses que estamos pagando, las consecuencias de la pandemia, y hoy por hoy en este año ya es la tercera vez que estamos sufriendo de combustible. El gobierno tiene que ponerse pues en la capacidad de resolver esos problemas para que se elige, caso contrario que dé un paso al costado. Reitero, esto no es política, es la necesidad de nuestras bases, la necesidad del pueblo boliviano, la necesidad de nosotros como transportistas de que se resuelva de manera inmediata.